ya estamos, como te decía, en contacto con Emiliano Martín Fernández, que es profesor de historia, que es periodista, pero fundamentalmente queremos charlar con él porque uno de sus trabajos como docente es en el CENS, en el Centro Educativo a Nivel Secundario número 24, que está en el penal de Devoto. Trabaja con un sector de la sociedad de excluidos y hace ese trabajo que queremos rescatar hoy. ¿Qué tal, Emiliano? Gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal a todos y a todas? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es, Emiliano? ¿Por qué derivaste hacia dedicar parte de tu trabajo docente, que tiene obviamente otros desarrollos, a trabajar con quienes están privados de la libertad? ¿Y qué significa para vos como docente hacer este trabajo? Elijo este sector y este trabajo especialmente, no caí de casualidad, obviamente, en el penal. No caíste en la educación pública. No caí en la educación pública, eso uno lo elige desde ya. Y creo que tiene que ver con el compromiso, con las ganas de pensar en una sociedad mejor. Desde que estudié historia en el profesorado, elegía ir los sábados a la mañana a dar clase a, no sé, a Ciudad Oculta o a otros barrios marginales o barrios muy humildes. Una vez que me enteré que existía la escuela de Devoto, mostré interés, conocí a algunos profesores y en cuanto hubo una posibilidad, me inscribí para dar clase en Devoto. Desde el 2017 doy clase yo en Devoto y la escuela existe desde el 2009, que es hace muy poquito que funciona la escuela dentro del penal. Antes de la Ley Nacional de Educación del año 2006, la educación dentro de los penales o institutos lo daba el mismo servicio penitenciario y no lo garantizaban los gobiernos municipales, provinciales o el Estado Nacional. Así que de esa manera elegí entrar en la escuela. Y el trabajo que se hace así, ahí es, bueno, con una población que, como te decíamos, está privada de la libertad, que paradójicamente para ellos la educación se transforma en un momento de libertad. Tus alumnos, el CENS lo que dedica es a completar la educación secundaria. También ahí en el penal de Devoto hay un área dedicada a la parte primaria y también a la universidad, sí. Generando una herramienta maravillosa para reinsertar socialmente, que esta es la función que tiene que tener las cárceles, ¿eh? No como algunos dicen que hay que pudrirse en la cárcel. En la cárcel hay que humanizarse, resocializarte y volver a ser y a tener la dignidad de una persona que tenga capacidad para sobrevivir como cualquiera de nosotros en la vida. Exactamente, si queremos tener un futuro tenemos que garantizar el derecho a la educación. En la cárcel de Devoto funciona un primario, un secundario y el centro universitario de la UBA. Y como vos decís, es un momento de libertad de la educación en la cárcel. Eso lo aprendí, obviamente, estando ahí y disfrutando cada momento de clase con mucha alegría. Para mí es muy placentero dar ahí clases. Cuando nosotros ingresamos, en primer momento, el penal es muy duro, es muy chocante, ¿no? La forma en que te revisan, la forma en que tenés que pasar y varias rejas antes de llegar a la zona de la escuela, y cacheos, y inspecciones, y demás. Quedás incomunicado, obviamente, porque no tenés el teléfono, y una vez que entras al aula, entran los alumnos y cierran la puerta, comienza otro momento, otro ámbito completamente distinto. El mayor placer que podemos tener como docentes ahí es cuando un alumno te dice: logré olvidarme por un rato de donde estoy, me hiciste pensar en mi familia o en cómo era estar afuera, me hiciste pensar en a qué quiero dedicarme, o simplemente a reflexionar un poco sobre la vida de uno mismo. Tiene esos pequeños momentos que son grandiosos, grandes momentos en la escuela. Y como vos decís, es liberadora. Un muchacho que te dice: vengo a la escuela porque estoy en paz, vengo a la escuela porque es un momento en que puedo hablar tranquilo, en que no tengo miedo, un momento en que me siento más libre. Entonces, vos citaste a Freire en la introducción y nunca mejor planteado esto, ¿no? Un momento de liberación en la escuela. ¿Merlo? Emiliano, tenés condiciones especiales, seguramente, más no seguramente, decilo vos. La metodología para enseñar ahí, digamos, no te permite, digamos, por ejemplo, internet. ¿Cómo te manejas con los instrumentos o es la más tradicional? Eso es
fue muy costoso al principio, ¿no? Porque uno va pensando, ven, pongo una película, discutimos tal cosa, les mando un texto. No, se maneja todo en papel, básicamente. Cuando vos entras, el ediliciamente es muy feo de votos, muy, muy feo, ¿no? Trabajar adentro de la cárcel. Y es muy placentero a la vez trabajar adentro de la cárcel. La organización, la pedagogía que podés llevar adelante es poner muchísimo el cuerpo, es poner muchísimo de tu tiempo fuera del contexto de encierro, y obviamente dedicar más tiempo del que corresponde también en cuanto a un laburo estricto, ¿está bien? Yo no voy, cumplo mi horario nada más, tengo que entrar una hora antes de las clases por condiciones de la cárcel, ¿no? Por condiciones del servicio penitenciario, lidiar con momentos de dificultades como requisas, ¿no? Alumnos que dejan de venir, alumnos que no vienen un día porque tuvieron algún problema con las autoridades, ¿no? La escuela garantiza el derecho de la educación a todos y a todas ahí adentro, a todos, porque son todos alumnos varones en Devoto, sin distinción de condena, sin distinción del momento judicial en el que se encuentren, ¿sí? Pero eso es un derecho que por el que hay que pelear todos los días. Un derecho porque esté escrito en la Ley Nacional de Educación o en la ley de estímulo que salió después, que le otorga a nuestros alumnos un estímulo, un beneficio por ir a la escuela, para que se cumpla hay que pelearlo, como todos los demás derechos. Y como vos decís, sí hay condiciones incómodas tal vez. Qué sé yo, cuando llega a mitad de año o a fin de año, nosotros hacemos la entrega de diplomas a los alumnos que egresan del secundario. Y esa entrega de diplomas se hace en una capilla que hay dentro del penal, porque es el lugar más prolijito, más agradable y más amplio para recibir a las familias, por ejemplo. Y es un momento en el que tenemos las imágenes de la capilla del penal y alrededor colgamos los trabajos de los alumnos que hicieron durante el año, recibimos a las familias, llevamos para merendar, para desayunar, y compartir un momento ameno, ¿no? Un momento agradable, un momento muy emocionante, el más emocionante del año. Karina, te quería una pregunta, pero antes quiero una cosa cortita. Vos hablas de poner el cuerpo, trabajar con papel, por la falta de internet. Cortito, ¿y qué fue la pandemia para el laburo? Es fue un gran problema para nosotros. Primero, por la angustia de pensar que nuestros alumnos tienen muy poca protección y están muy expuestos. Yo me quedé en mi casa y no fui, los docentes pudimos no ir el año pasado a hacer trabajos en papel que tenemos que obviamente escribir en nuestras casas, llevarlos al penal, dárselo al servicio penitenciario, el servicio penitenciario que se los dé a nuestros alumnos, y una, dos, tres semanas después, cuando nuestros alumnos logran hacer esos trabajos en papel, se lo vuelven a dar al servicio penitenciario, los vamos a buscar a la puerta del penal, un coordinador de educativo nos lo reparte, otro docente nos lo reparte a cada uno de nosotros en nuestras casas, los corregimos y se los volvemos a devolver corregidos. Y una vez cada dos meses en general, hacemos algún examen por Zoom, organizado con el servicio penitenciario. Esas fueron las complicaciones de la pandemia. La verdad que tengo muchas ganas de volver, no veo la hora de volver. Todavía no estamos yendo. Sí, ¿qué tal, Emiliano? Hola. Me interesa, vos comentando que te dedicas a esto, básicamente por esa necesidad de hacer algo para transformar, para que no quede en algo abstracto. ¿Tenés algún caso, alguna anécdota, alguna persona que te interesa contar cómo fue la transformación de esa persona concreta? Tenemos de todo, obviamente. El mayor placer es poder seguir en contacto con algún alumno que no solo egresa o termina el secundario, sino cuando sale y logra la libertad y logra conseguir un trabajo, logra volver a ver a su familia, logra sentirse mejor. También, ¿no? No hace falta ser exitoso y lograr el mejor trabajo, sino por lo menos sentirse mejor. Puede ser desde un objetivo muy grande como salir, conseguir la libertad, conseguir un trabajo, conseguir seguir estudiando, ¿no? Hacer una familia, desarrollarse como cada uno y cada una quiera. O puede ser muy chiquito, con que un alumno venga a la escuela y logre, por ejemplo, escribirle una carta a un familiar, logre, por ejemplo, venir y decirme, hablé con mi hijo ayer por teléfono y en la escuela está estudiando lo mismo que yo estoy estudiando acá con vos y pude charlar de eso.
ese pequeño momento es muy placentero para mí y es de una gran construcción para esa persona. Que vuelva a sentir que tiene algo para dar, que vuelva a sentir el autoestima, que se vuelva a sentir seguro, que vuelva a pensar que puede hacer otra cosa distinta, ¿no? Es muy placentero eso. Una cosita, Oscar, Dale. Por otro lado, obviamente, mis alumnos no vienen de la clase alta, ¿no? Yo no tengo alumnos en Devoto que vengan de familias ricas. En todo caso, habrá alguno, tal vez, por algún delito de estafa, tal vez, ¿no? Pero esos no vienen a terminar secundario. En general lo terminan. Mis alumnos vienen de sectores marginales, ¿sí? De sectores muy humildes, que encontraron la posibilidad de ganar un mango y llevarle un mango a su familia de una manera equivocada, en todo caso. Muchos de mis alumnos salen y afuera están muy mal también, ¿no? He ido a ver a exalumnos que salieron y estaban en la calle durmiendo. La perspectiva para esa persona era muy grande, la perspectiva de volver a la cárcel era muy grande, ¿no? Por delitos menores, por arrebatar una billetera, ¿sí? Por robar algo para comer, así, a ese nivel. Entonces, hay de todo. También está ese dolor de no poder transformar eso, ¿no? Que es parte del sistema también contra el que uno lucha. La escuela lucha. Perdón, Oscar. No. Vos, por tu especialidad, sos profesor de historia, las historias. Enseñás eso. ¿Qué aprendiste en los años que llevas siendo docente? Aprendes todos los días, ¿no? De tus alumnos y alumnas. Qué buena pregunta. Aprendí a no bajar los brazos. Aprendí a tener constancia, a tener paciencia, a indignarme también. Aprendí a indignarme. Creo que es eso. Aprendí a tener cariño. La escuela es fabulosa, Oscar. Sin duda. Es un acto de... Te preguntaba porque como docente es un acto de dar y recibir, y a veces no te das cuenta cuánto recibís, ¿no? Y cuánto más recibís, cuanto tu sujeto pedagógico es alguien que justamente es marginal, porque lo que vos decías, ¿no? ¿Vos tenías esta convicción antes de empezar a trabajar que te ibas a encontrar con gente privada de libertad donde no había sectores bien posicionados en la sociedad y que te ibas a encontrar solamente con sectores marginales? ¿Cambió en algo la cabeza eso? No, lo suponía. Había entrado en algún que otro penal por mi tarea periodística anterior, había hecho entrevistas, pero bueno, también di clase en muchas villas y otro tipo de barrios, y todos tienen un familiar adentro, o todos muchos tienen un familiar adentro, lamentablemente. Así que no me sorprendió eso. Me quedé pensando con lo que dijiste recién de lo que es la educación y poner cuerpo y que la educación es amor y es libertad. La directora del CEMS dentro de la cárcel, Andrea Mazzaroli, una profesional que desde el 2009 está al frente de la escuela, que la creó ella, que le pone el cuerpo realmente todo el tiempo a la escuela, no funcionaría si no fuera por ella, ¿sí? Funciona más allá de lo que se hace desde el gobierno de la ciudad, es una escuela que depende del gobierno de la ciudad. No hay acto en el que hable que no se emocione. No hay acto en el que hable que no se emocione. Siempre empieza a hablar en un acto adelante de nuestros alumnos, nuestros familiares, y termina emocionada por lo que significa cada persona que termina la escuela. Y ver a un padre, a una madre, o a un hijo, una hija, abrazando a su familiar dentro de la cárcel, y felicitándolo por este logro de haber terminado la escuela. Es un momento hermoso. Un momento hermoso. Bueno, ella es un ejemplo de poner el cuerpo ahí adentro, años. Hay que estar todos los días ahí adentro también, por elección. El clima de opresión, el clima autoritario, el clima violento, se siente constantemente. Y Devoto especialmente es un penal que está muy mal. Porque está, a pesar de estar en el medio de la ciudad de Buenos Aires, está abandonado, ¿no? Están todo el tiempo esperando a trasladarlo y demás, y ediliciamente está muy mal además. Pero igualmente muchos prefieren estar en Devoto por la cercanía con sus familiares, ¿no?
Merlo, ¿querés hacer una pregunta y cerramos porque estamos... Paula. Sí, una preguntita cortita, Emi. ¿Qué población dentro del penal, cuánta gente es la que asiste al colegio? Uy, a ver, cantidad de... Alumnos. El penal funciona, cuando vos entrás, llegás a un punto de divisiones por pasillos y la escuela funciona en 1, 2, 3, 4, en 5 sectores distintos de la cárcel. Vos cuando entrás tenés que ir directamente al sector donde vas a dar clase. Es muy difícil trasladarse de un lugar al otro en la escuela, ¿no? De repente quedás en el penal en un lugar, cierran las rejas, hay algún problema y por ahí te pasás una hora, dos horas encerrado en una habitación sin poder ir al aula o sin poder salir. Entonces, ¿pero cuánta gente? Alrededor de, no sé, 300, 400 personas irán a la escuela secundaria. Puede ir todo el que quiera. Es muy variable, a veces cambia mucho la población, ¿no? Empiezan a venir, dejan, se suman. Pero yo calculo que debe andar por ahí. Son cinco primeros años, son tres años la escuela secundaria en Devoto, ¿no? ¿Y vos tuviste alumnos que hayan empezado y terminado? Porque con el tema de los traslados de penal y todo se hace difícil eso. Sí, todo el tiempo cuando trasladan a alguien a otro penal, llama a las autoridades de la escuela, Andrea o el coordinador, coordinadora que tenga cada grupo docente, llama a donde sean trasladados, a Chaco, a Trelew, a donde sea, para coordinar que continúen la educación. Tuve alumnos que comenzaron conmigo en primer año y los vi recibirse y los vi irse en libertad. Eso es... fabuloso. Sería como el ideal, ¿no? El ideal poder verlo, el poder compartir algo más. Sí, hubo esos casos. Bueno, Emiliano, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros esta experiencia, que por supuesto, si nos referimos a un sector de la población invisibilizado, que es el que está del otro lado, de las rejas, más invisibilizada está la tarea que ustedes hacen, porque lamentablemente hay muchos sectores de la sociedad que, como te decía antes, no piensan eso de que se pudren en la cárcel y no de que hay que laburar, entonces mostrar que alguien labura, que le pone el cuerpo, que genera las condiciones que ustedes generan para quienes están ahí y para que puedan resaltarse cuando salgan, también está invisibilizado. Así que, bueno, te agradecemos mucho el contacto. Muchas gracias a ustedes, un placer.